Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Esperemos que la garganta aguante. Estos cambios así de pronto, de golpe. Lo que pasa es que hace cuántos días teníamos 35, 38 grados. Sí. Aparte, y ahora día lluvia, salida. Lluvia, viento. Yo creo que tenemos que insistir en eso. No sé si Milei no va a dar piola o no. Hay que pedir una indemnización. Porque entre sonda, terremoto y viento, y por ahí falta de agua, y por ahí que va a sobrar agua, algo nos tienen que indemnizar. Ojo, prefiero esto antes de Estados Unidos. Enseguida vamos a ver imágenes. Todavía no llega el huracán en serio, pero ya está causando destrozos tremendos. Cámaras mostrando en vivo, la gente sacándose fotos con las olas que ya eran grandes. ¿Les gusta el peligro? Sí. Siempre le hacían el cuento a un tío abuelo mío, que cuando aparecía el león de la Warner, creo que era Warner, decía, ah, esta película ya la vi, y se iba del cine. Es un cuento que le hacían. Lo de hoy, frente al Congreso, y contando los porotos para que salga una ley, y presionando a gobernadores y a diputados, y después que sale y uno que festejan y hacen un asado patriótico, y otros que dicen, nos equivocamos, apoyamos el que no debíamos. Esta película ya la vimos, la estamos viendo todas las semanas, ¿o no? Yo creo que dentro de lo que es coherencia, vos lo escuchás a Pichetto, vos podés pensar lo que quieras de Miguel Ángel Pichetto. Pero Pichetto dijo, creen que ganan, pero en realidad pierden. Acaban de consolidar el partido de bloqueo y la minoría. Para este momento ya deberían haber conformado una mayoría parlamentaria sobre la base del diálogo, del consenso de ideas. Pero lo que hoy hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto y a ganar batallas que en el fondo pierden. Porque dice que pierden, porque dice internacionalmente no pueden mostrar que lo sacan a través del consenso, sino a través del veto. Entonces no es lo mismo sacar las leyes por mayoría en donde hay que tener consenso que hacerlo por vetos. Yo creo que a la larga es así. Pero mientras tanto, va a salir el índice de inflación mañana y va a decir 3.50, 3.80, 3.90. Y entonces va a ser recibido como un éxito. Esto de hoy lo ven como un éxito. ¿Por qué? Porque se están manejando con la parte financiera, con los números. Pero quizás si hablaban antes de otro tipo de aumento, bueno, de otro tipo de cosas, lograbas un consenso. Ahora, la renovación, que sería el peronismo, vuelve a poner a Cristina, no tiene otro. No. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es un problema de dirigencia argentina. Ojo, muy grave. Cristina o Quintela. O Quintela, ¿no? Enfrente no a Quintela. No es lo mismo. No me digan que es mejor eso. Bueno, es lo que tenemos. Señores, veamos entonces financiamiento universitario. El gobierno nacional sostuvo el veto. Así es. Lo que sí para San Juan, 5 de los legisladores sanjuaninos votaron a favor de la ley de financiamiento universitario. Había dudas que pasaba con Juntos por el Cambio, porque la otra vez cuando el gobierno necesitó los votos para el veto, fue otorgado los votos. Ahora no, ahora lo que dijo la diputada Picón es que iban a defender la universidad pública y gratuita. Con lo cual, apoyaron para la ley. Terminaron con 159 votos. Tenía que sacar la mitad de esos votos el oficialismo, consiguió 85, con lo cual, con 4 o 5 votos que consiguió, le bastó. Yo tengo un amigo, el Turco Asís, que dice que esto hay que tomarlo con tenedor de pescado. Es muy fina la cosa. Yo creo que el análisis político, Juanca, vas a tener que hacer un análisis muy profundo en tu columna de qué es lo que está hoy en juego. Porque hay movimiento de pinza que uno cree, es como el ajedrez, ¿no? Los que saben jugar están anticipándose 3 o 4 movidas. Hay gente que está jugando 3 o 4 movidas por anticipada y nosotros estamos en el medio, enfrentando las curvas. Los roles de cada sector para el año próximo creo que también tienen mucho que ver con este tipo de votaciones. Yo creo que sí. Sí, y se vuelve a la confrontación. Sí. Si vos te confundís con el oficialismo nacional, estás demasiado confundido con el oficialismo nacional, cuando se vote el año que viene, ¿qué se va a votar?
Joana, ¿qué tenemos en deporte? Bueno, finalmente la selección pudo viajar hacia Venezuela. Ya está, digamos, todo listo, seguirá todo como está para que mañana la selección se enfrente a Venezuela. Viajaron hacia Colombia, no sé si todavía llegaron ya a Venezuela propiamente dicho, pero si no, el avión debe estar por aterrizar, tomando en cuenta que Venezuela tiene una hora antes de nosotros. Algo que se habló mucho es la situación del clima, ¿sí? Otra vez la selección, a veces cuando juega de visitante es medio calvario, ya que obviamente son otros los, el clima es otro, la altura, se estipula más o menos que mañana a las 5 de la tarde en Maturín, ahí donde juegan en Venezuela, van a ser alrededor de 37 grados, así que bueno, era una de las tantas cosas que se hablaba, pero bueno, finalmente Scaloni está también terminando de definir quién será el 11 que saldrá a la cancha. Al parecer Jerónimo Rulli se quedó con el arco, todavía tiene dudas si va a ser Pesela, si va a ser Martínez, si va a ser, digamos, lo que sí está bien definido. Herrera o Montiel, no se sabe todavía. Sí, o sí. Otra de las cosas es que para el parecer entrará Álvarez en vez de Martínez, pero bueno, todavía no lo sabremos, lo sabremos un ratito antes de que la selección mañana a las 18 se enfrente a Venezuela. Bueno, de cualquier forma Venezuela no es fácil. No. No lo tomen como fácil. Es un equipo. No es la Cenicienta. No es la Cenicienta. Es un partido que hay que ganar. Y tenemos jugadores de medio tiempo, pero que es suficiente con que esté. La presencia de Messi va a seguir siendo importantísima. Sí, realmente es muy importante. Y ya también se agotaron las entradas porque al tener en cuenta que el martes la selección se va a enfrentar a Bolivia y lo va a hacer acá, lo hacen en el Monumental. 3 horas duraron en venta las entradas. Obviamente la gente, más allá de querer apoyar a la selección, la presencia de Messi también influye. ¿A qué hora va a ser el martes? A las 21. ¿Ves? Habíamos quedado con Scaloni que él no se metía en el horario nuestro y nosotros no jugábamos. No éramos técnicos, ahora vamos a ser técnicos. Vamos a tener que volver a negociar esto. Juanca, seguimos. ¿Te acordás de la película ¿Y dónde está el piloto? Sí. Que el piloto se intoxicó y se murió en pleno vuelo. Sí. Bueno, esto pasó en un avión de la aerolínea de Turquía. Se murió el piloto, lamentablemente, 59 años. Y a partir de ahí estaba el copiloto, pero como no fue una muerte instantánea, sino que estaba grave, tuvieron que aterrizar de emergencia. Pero ha sido noticia mundial que el piloto se muera en pleno vuelo. Si me muestran la página 2 de Nuevo Mundo, esta fue, no fue la primera vez, fue en realidad la segunda, porque San Lorenzo tuvo primero una camiseta con publicidad. Pero este fue el debut de JJ López, que era jugador de River y uno de los emblemas de River, con la camiseta de Boca y con la publicidad de Vinos Maravilla. Fue en Mar del Plata. Eran los tiempos en que nuestros vinos estaban en todas las góndolas del país. Porque Recero, que era un vino sanjuanino, hoy no lo es. Usted es de empresa mendocina. Auspiciaba todo lo que fuera boxeo. Y Maravilla, que ya no está y que la marca creo que tampoco es de San Juan, auspiciaba todo el fútbol. Maravilla era de Gualino y Escolar. Gualino y Escolar era la empresa. Pero ahora en donde era Maravilla creo que va a haber un proyecto inmobiliario. Sí, es así. Bueno, hoy tenemos invitados. Vamos una vez más de deporte. Sí. Quien sigue siendo, y todos los días hay una noticia diferente, es de Franco Colapinto. La verdad es que hoy fue noticia que el piloto, que desde septiembre forma parte de la Fórmula 1, de hecho llegó a revolucionar, ya tiene una calle con su nombre en una ciudad bonaerense y es en Luján. Se tomó ese lugar porque está a 30 kilómetros de su ciudad natal y sobre todo porque ahí comenzó su historia con el automovilismo. Bueno, demasiado rápido, ¿no? Sí. Esto como pasó una vez acá, que todo el mundo hablaba de la quebrada rugiente de Sonda, que era un nombre muy lindo, pero con esto que tenemos de no tener que personificar todo, le pusieron el nombre de Copelo, que yo no le quito méritos, pero es más importante el lugar que identificaba, que es la quebrada rugiente de Sonda, y no el piloto Copelo. Pero siempre aparece alguien con fama de obsecuente de tratar de ponerle nombre de alguien. Es así donde tenemos en todas las provincias repetidos los nombres de las calles. Son pocas las calles que nos distinguen, ¿no? Sí. Y pocos los lugares. Y teníamos un nombre espectacular, la quebrada rugiente de Sonda. Mirá vos ahora. Nadie sabe. Que lamentablemente desde hace muchos años ha perdido, quizás como atractivo turístico podría funcionar.
Quizá ya no como autódromo profesional, pero sí como atractivo turístico. Pero es que los autódromos no son solo para la carrera de Fórmula 1. ¿Sí? Yo veo que hay autódromos donde corren camiones, donde corren de todo. El que le gusta el automovilismo va a todo. O se alquilan para días de manejo. Mira, yo me recuerdo la etapa de Radio Colón, esa gloriosa donde estaba Johnny Vargas, Mario Pereira y todo. Hicieron una carrera de turismo desmejorado. O sea, los coches de calle. Nunca fue tanto público como en esa carrera. Se llenó el autódromo. Esto es así. Bueno, pero los otros son circos armados. Viene la Fórmula 1, ya está. Ya tiene un nombre, todo. Pero es así. Yo lo felicito al copiloto, pero demostremos. En este país hubo una persona que salió 5 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Parece que no hemos olvidado. Y un sanjuanino corrió en Fórmula 1 y corrió toda una temporada. Este chico recién lleva 2 carreras. Esperémoslo un poquito más. Sí. Juanca, ¿quiénes nos acompañan hoy? Joana, enseguida empieza el concurso. Es así, después de que volvamos del primer bloque comienza el concurso de intérpretes. ¿Cuántos intérpretes hoy? Hoy vamos a tener a 4 intérpretes, ya que es la última ronda de esta etapa. Así que son 4 los que participan y 3 pasarán a la siguiente instancia. 3 pasan, muy bien. Estamos con David Devia, el secretario de Recursos Hídricos y Energías Renovables de la provincia de San Juan, y con el ingeniero Lucio Mercado, que es el jefe de estudios hidrológicos del Departamento de Hidráulica. Hoy se dio a conocer lo que vendría a ser el pronóstico hídrico para lo que es 2024-2025. ¿Correcto? Correcto. Sí. ¿Cómo estamos de agua? Y un poco mejor que comparativamente en el corto plazo que el año pasado. Pero como siempre establecemos, hay que tener un criterio en una mirada más amplia, donde venimos de años de crisis hídrica y como son balances, eso pasa, digamos, la factura, ¿no? Y todo tiende al balance. Y también hay que tener en cuenta en estos trabajos de gestión la previsibilidad que uno arma hacia escenarios futuros. Entonces nosotros venimos con una tendencia baja, muy marcada, para el río San Juan y el río Caringasta, que son los 2 principales de la provincia. Y de esa forma, entonces, ya la historia lo demuestra, errores de gestión contribuyen de forma negativa a los escenarios de sequías marcadas. Pero entonces, acá ¿cuál lo es importante la clave? Es lo que trae el agua y lo que se va a dar para consumo. Claro, y en eso ser estratégicos de que estamos enfocados primero en suplir las necesidades que tienen todos los sectores. Eso estamos de acuerdo. Pero también tenemos que sumarle una cuota de previsibilidad y armar algo de reservas para que cuando enfrentemos periodos de disminución marcada en la oferta hídrica, contemos con reservas y de esa manera podamos superar los años de vacas flacas, ¿no? Porque aparte hay otro problema. Lo que era los acuíferos, que era una reserva que se tenía para consumo de última, parte de eso ya se han ocupado. Claro. Con lo cual no podremos volver otra vez ahí. Claro, y hay que ser consciente de que, bueno, en algún momento hay que, en virtud de la previsibilidad, hay que comenzar a recargar eso en alguna medida. Así que, bueno, en eso estamos enfocados. Me acompaña en esta oportunidad el ingeniero Lucio Mercado, que es una persona que tiene amplia experiencia en este trabajo. Gran parte de su vida profesional lo ha dedicado en esta área. Y bueno, ¿cómo se mide? ¿Cómo hacen la medición para que sea más o menos exacta entre lo que pronostican y lo que realmente después nos da el río? Bueno, efectivamente, generalmente se mide los primeros días de septiembre, ¿está bien? Cuando la acumulación es máxima prácticamente. O sea, no podemos ir un mes adelante ni un mes atrás porque vas a estar midiendo algo que no corresponde, ¿está bien? Entonces, ya se ha preestablecido canchas nivométricas, que se llama, en lugares estratégicos que cumpla con las condiciones de canchas nivométricas. Entonces, tenemos estadísticas, por ejemplo, de Corrales de Alambre o Valle de los Patos, del 66 a la fecha, Pachón también, Teatino, todos pertenecen a distintos ríos y a distintas cuencas. Y hay unas que son nuevas, que están en el departamento de Iglesia, sobre el río Valle del Cura, que se llama del Carmen.
y otra más que hemos colocado, que lleva 4 o 5 años, que está en Patos Norte, que no estaba todavía. Uh-huh. Entonces, la idea es seguir densificando la cordillera, porque la cuenca imbrífera de la cordillera es bastante grande. O sea, lo ideal sería que cada río tenga su estación hidrometeorológica y su afueradora a la salida, de tal forma que la suma sea... Ingeniero, le hago una pregunta, sí, tal vez desde mi ignorancia. No, está bien. Pero si esta crisis va a seguir, por más que este año estemos más tranquilos y el año próximo tal vez también, ¿no sería hora de replantearse un poco todo el plan de aguas de San Juan? Es decir, tenemos varios problemas. Uno, tenemos la red de canales más grande de Sudamérica, perfecto, pero el estado que están es bastante deficiente. Tenemos una evaporación que es importante. El mundo ha ido hacia los caños en todos lados. Tenemos gente que riega la nada y otros que riegan cultivos de grande rendimiento. ¿No sería hora de replantearnos en serio esto? Bueno, en eso estamos trabajando para lo que sería un plan hídrico de gestión integral, donde entran todas estas observaciones y donde también se va a buscar la orientación a futuro. En materia de gestión hídrica, el mundo está cambiando. ¿Sí? Y, por ejemplo, se plantea ya en lugares como estos la importancia de la reutilización de las aguas residuales tratadas, para dar un caso. Así que se suman a los clásicos modelos de oferta de agua superficial, por ejemplo esto, ¿no? Reutilizar el agua en todos los procesos que sea posible. Y en eso, bueno, estamos complementando ya un trabajo importante que responde a lo que es una planificación de Estado y que da un nuevo enfoque en materia de gestión. Por supuesto que esto, hay acciones de corto plazo, hay acciones de mediano y hay acciones que son de largo plazo porque implica todo un trabajo social también. Y me imagino que no, por más que usted quiera planificar algo, también tiene que consultar con los regantes, que no es fácil manejarse ahí. Por supuesto, son un sector sumamente importante en la dinámica y en cualquier escenario del mundo. Pero aparte, ¿no?, que el agua tiene un factor muy fuerte en lo que termina siendo el valor de su propiedad. Entonces, claro, no quieren que se toque nada porque temen que puede variar el valor de la propiedad. Siempre decimos los que utilizamos agua que el agua no es un insumo más de la producción. Es el insumo que potencia los demás insumos vinculados a la producción. Así que, bueno, en este sentido el agua cobra, ¿no es cierto?, un especial interés. Es una persona, por ejemplo, que había estado en Chile hace unos días, que los grandes proyectos mineros ya están sacando el agua del mar con grandes inversiones. Son muy importantes, pero que el negocio minero lo permitía y se terminó el conflicto de agricultores y minería, porque ya no compiten por el agua. Y que incluso le planteaban que no están tan lejos las plantas esas de lo que son algunos proyectos que están al norte de la provincia y que se podía ver. Yo no sé si es tan fácil por la legislación, pero que esa misma agua sirviera para los proyectos mineros. Sí, sin lugar a dudas hay muchas cosas que hay que estudiar, hay muchas cosas que, por eso decía, hay acciones de corto plazo, de mediano y de largo plazo, ¿no? Hoy la ciencia y la tecnología está permitiendo avances y, por ejemplo, la tecnología de riego por goteo, el riego localizado, presurizado de alta frecuencia, permitió conquistar fronteras agrícolas que antes eran impensables. Así que, bueno, esa es la visión que se tiene, es la visión de este gobernador que nos ha pedido un especial énfasis y un especial análisis en materia de este tipo de cosas, ¿no? Da mucho, cuando uno entra a San Juan por el este, ver la cantidad de, no sé si fincas abandonadas, ¿no? Sí, bueno, eso también hay que analizar, responde a veces, muchas veces a cuestiones coyunturales, sí, del contexto a veces de especulación de las inversiones, la dinámica de los mercados, que tal vez algo puntual del agua, ¿no? Bueno, vamos entonces a los números de este año. ¿Qué va a pasar? Bueno, este año se ha pronosticado octubre-septiembre 1.250 hectómetros cúbicos. Octubre-marzo generalmente se viene un 64-70%, en este año 800 hectómetros cúbicos. Y la distribución mensual, si quieres se la leo, octubre 38-97, noviembre 57-58, diciembre 77-70, enero 60-20, febrero 38-49, marzo... Ahí empieza ya a bajar.
31-46, abril 31-15, mayo 30-01, junio 28,65, son todos metros cúbicos por segundo, por supuesto. Julio 26,79, agosto 26,60 y septiembre, siempre se levanta un poco, 27,49. Cabe aclarar que el pronóstico se hace en base a mediciones que se hacen in situ, que validan o van a validar los datos que nosotros recibimos a través de estaciones remotas en cada lugar. ¿Está bien? Le hago una pregunta. Porque sí. Una cosa es compararlo con el año pasado, durante años, que fueron años muy malos. Pero comparado con la media histórica de San Juan, lo que va a venir este año. Podemos tener dos comparaciones. Si usted toma de 1909 a 2024, va a tener un derrame medio de 1993 aproximadamente. Con lo cual, comparado con 1250, estaríamos en un 64,9%. O sea, es una calificación de muy seco. ¿Está bien? Ahora, si tomamos 25 años para atrás, de 1999 a la fecha, nos va a dar un derrame de 1500, que está más cerca de la media. ¿Está bien? Ha variado mucho el río. Y estos últimos años se ha batido récord en cuanto a los valores de derrame que han venido anualmente. ¿Por qué lo que le pregunto? Porque, digamos, ya no podemos hablar de años buenos o malos, sino que el promedio del río, si ya viene menos en promedio, hay que cuidar mucho más el agua entonces. Por supuesto, por supuesto. El agua que se está viniendo ahora es de la nieve, por supuesto, pero está influenciada actualmente por la lluvia, ¿está bien? Si lo ponemos a pensar que cuando fuimos nosotros a Calderón teníamos 100 centímetros y hasta esta mañana teníamos 60, o sea que nos quedan 60%, se puede decir. Y el caudal ha aumentado mucho. La nota es que en los lugares que antes no llovía en Cordillera, esta mañana me fijé y habían casi 20 milímetros. ¿Está bien? O sea, que eso es un poco lo que se está cumpliendo de acuerdo a lo que dice el CONICET y todas esas cosas. O sea, que se van a aumentar el tema de lluvia. Entonces, todos estos valores de precipitación no se miden. O sea, yo no puedo pronosticarlo. ¿Está bien? No puedo saber cuánto va a venir para marzo, que es cuando más se producen. Lo hacen explícitamente junto con el caudal. Pero estos eventos de lluvia ya han sobrepasado para mí el tema de lo que tendría que venir por lluvia. ¿Cuál es la situación de los diques hoy? Bueno, en la situación de los diques nosotros recibimos una condición bastante crítica, un nivel muy bajo. Entonces, la idea central del trabajo se enfocó en entregar agua y mejorar la condición, lo cual lo hemos logrado. Ahora, bueno, tenemos un descenso marcado porque iniciamos el mes de agosto entregando agua, pero ahora ya el sistema va a comenzar a recuperarse. No va a alcanzar para llenar los tres diques. ¿Cuál va a ser prioridad donde se guarde el agua? Eso responde a un manejo que, digamos, se establece. Porque desde lo turístico uno dice el dique de Uyul, pero claro. Quizá en conveniencia porque está más frío que está más arriba. Claro. Caracol. Claro. Esos detalles técnicos todavía, se tiene obviamente el esquema general porque se prioriza en el manejo el diferencial de altura para generar energía. Pero la estrategia central, y en esto quiero ser claro, es que vamos a priorizar formar reservas para poder entregar agua a todos los usuarios a futuro con mayor facilidad y con mejor, digamos, disponibilidad de recursos. Porque si no tenemos previsibilidad y nos viene un año abundante y nos consumimos todo el agua, nos quedamos sin reservas. Entonces es mucho más fácil, por ejemplo, cuando uno riega, llegar a la cola del último regante cuando uno tiene abundancia de reserva que cuando uno está al mínimo. Claro. Implícitamente también tenemos un tema de seguridad de presas que no es un tema menor, porque cuando uno trabaja con niveles muy abajo, empiezan los problemas de turbidez y empieza el problema con el abastecimiento del agua a la población. Entonces, estos son detalles, ¿no es cierto?, que hay que tenerlos presentes. Te hago una pregunta. Sí. ¿Qué porcentaje de morosidad tienen en el pago de hidráulica? Bueno, hay un porcentaje bastante alto que está mejorando, todavía se están procesando los datos, ha habido una mejor respuesta, se ha iniciado hace ya un tiempo un programa de intimaciones y de ordenamiento, con lo cual se ha empezado, no está el número todavía elaborado en cuanto a porcentaje concreto, pero en los registros parciales venimos evidenciando mayor voluntad de pago. Y era un porcentaje bastante alto, era cerca del 80%. ¿80% de morosidad? Sí.
mucho. Sí. Este es el tema, quien no le cuesta, no la cuida. Sí. Y sumado a lo que gasta la provincia en la monda de los canales, que a veces la tiene que hacer dos y tres veces, porque también hay desaprensivos que tiran de todo. Sí, ese es un tema que también estamos ahora, creo que hay que hacer un trabajo de concientización y concienciación. Y nos ha pasado, venimos limpiando con la monda en tiempo y en forma y detrás aparece la bolsa domiciliaria. O sea, no es el tema. Deja de, claro, y es un problema incluso ambiental. Son las cloacas. Claro, son las cloacas a cielo abierto en algunos sectores y es un problema también para el sector productivo que tiene que asumir costos extras en la finca para regar y para limpiar. Y después todo ese plástico y todos esos residuos en conjunto. Por eso le decía que no es fácil. Las buenas intenciones no alcanzan. Por supuesto, por supuesto. Hay que luchar con problemas culturales, ¿no? Claro, claro. Entiendo. Es así. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por darnos estos datos. Si nos pueden dejar una planilla va a ser importante que la hagamos conocer. Y va a estar disponible ya en la página de Hidráulica y todo eso, así que... Muy bien, muchas gracias.